Miles de venezolanos inundaron este miércoles las principales avenidas del suroeste y centro de Caracas para despedir al líder revolucionario Hugo Chávez, quien falleció el martes a los 58 años luego de una dura lucha contra el cáncer. Una multitud acompañó durante más de 4 horas el féretro cubierto con la bandera venezolana en un largo recorrido al que se unieron los representantes de los poderes públicos. Las calles, pasarelas, balcones, azoteas, muros y cualquier otro sitio fueron copados por una multitud para ver pasar una carroza que llevaba el ataúd con los restos mortales del líder de la Revolución Bolivariana. Cantos, fotografías, figuras de Chávez y escenas de dolor, llanto y tristeza siguieron la larga procesión con la que se iniciaron las ceremonias fúnebres que se prolongarán hasta el próximo viernes, fecha en la que se tiene prevista una ceremonia especial para despedir al mandatario venezolano. El cortejo fúnebre partió a las 10:40 hora local desde el Hospital Militar de Caracas, donde Chávez falleció el martes a las 10:25 hora local, luego de una larga batalla contra el cáncer. El vicepresidente Nicolás Maduro caminó junto con la Procuradora General de la República, Cilia Flores, y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Maduro fue designado por Chávez como sucesor el pasado 8 de diciembre, 2 días antes de partir el mandatario a Cuba, donde estuvo hospitalizado durante 70 días tras ser operado por cuarta vez de cáncer. Corresponsales de Xinhua reportan desde Caracas, Venezuela.